este video tutorial vamos a conocer las opciones colaborativas que nos ofrece Google Drive. Para ello, dentro de nuestra plataforma de Google Drive, vamos a acceder a un documento de texto que ya tenemos creado, este de aquí, borrador, reglamento. En un documento de texto, al igual que en un documento de hoja de cálculo o en un documento de presentaciones de Google Drive, la interfaz va a ser común, es decir, en la parte superior derecha es donde vamos a acceder al botón de compartir que nos permite empezar a trabajar con esa metodología colaborativa. Vamos a pulsar aquí y esta es la ventana que nos va a permitir esa configuración. Cuando creamos un documento de cero, la única persona que tiene acceso es el creador, en este caso GUDV4 Alberto Rodríguez Orihuela, que soy yo. En este caso, además, he invitado a otro usuario, en este caso el de la unidad para docencia virtual, con una serie de permisos. Esta pantalla nos permite habilitar el acceso a otras personas o grupos de personas, indicando aquí su correo electrónico o su nombre y apellidos. Esta información la recoge de nuestra agenda de contactos. Vamos a poner este otro usuario. ¿Vale? Yo le doy acceso a un nuevo usuario y lo podemos hacer con distintos permisos: lector, comentador y editor. Esto sería del más restrictivo al más amplio. Lector solamente permite visualizar este documento, nada más. Comentador, además de visualizarlo, permite incorporar comentarios. Se trata de la función de comentarios que trae Google Drive para los documentos. Pero no podría ni modificar el documento, ni borrar, ni añadir información en la pantalla del propio documento. Y editor, que sería el caso más amplio, donde aquí sí que pues, puede leer el documento, puede añadir comentarios y por supuesto puede hacer modificaciones en el mismo. A continuación podemos optar por notificar a estos usuarios, en este caso solamente uno, que sería la opción que viene por defecto. Aquí podemos poner un mensaje. Este es el documento del acta, por ejemplo. Y si pulso en enviar, pues el sistema le va a enviar un correo electrónico a este usuario informándole de que le he compartido este documento junto con este mensaje personalizado. Esto es opcional y si lo deseo puedo desactivarlo, de tal forma que no le va a llegar ningún correo a la persona. Si lo hago de esta forma, ¿cómo se va a dar cuenta la persona de que se le ha compartido este documento? Bien, hay dos opciones. Uno, si esta persona desde su Google Drive, desde la pantalla principal, accede al apartado de compartido conmigo, que vemos aquí, se va a encontrar todos los documentos que han compartido distintas personas con él, con lo cual aparecería aquí en el listado más reciente. O la otra opción, que suele ser la más habitual, es que nosotros cojamos el enlace de este documento, pulsamos aquí, copiar enlace, y se lo facilitemos a esta persona por la vía que consideramos más adecuada. Puede ser un email que le mando yo manualmente, puede ser colocando este enlace en un halo virtual, facilitándoselo por alguna herramienta de mensajería tipo WhatsApp o Telegram, o cualquier otra forma que me permita facilitarle esta dirección. Vamos a pulsar en compartir. Y ya estaría compartido. Si vuelvo a la opción, me voy a encontrar con la persona que creó el documento, la nueva persona a la que se lo acabo de compartir y el otro usuario que también lo tenía compartido. En cualquier momento yo puedo venir y cambiar estos permisos. ¿De acuerdo? Yo, que fui la persona que creó el documento, soy el propietario. Y esto me da una serie de privilegios. Principalmente, que nadie me puede quitar de un documento. ¿Vale? Yo, en este caso, puedo venir a este desplegable y además de cambiar los permisos, directamente puedo quitarle el acceso. Bien. Además, dentro de estos permisos que le hemos dado, lector, comentador, editor, podemos darle una duración a este permiso. Y llegado a esa fecha se va a retirar, ¿de acuerdo? En este caso, pues si le damos 30 días, esto podemos cambiarlo, podemos decir hasta el día 3 de abril, por ejemplo. Llegado a esta fecha, pues va a dejar de tener este acceso el usuario, ¿de acuerdo? Vamos a guardar los cambios también. Vuelvo otra vez a la pantalla. Vamos a hacerlo un poquito más despacio, ¿vale? Y en este caso, visualmente, si volvemos a esta pantalla, veremos que este usuario le aparece este icono
que es el que indica que tiene una caducidad. Además, en un momento dado nos puede interesar transferir la propiedad del documento. Vale, por ejemplo, podría a este usuario transferirle la propiedad. Solamente un usuario puede ser propietario del documento. Es decir, no puede haber varias personas como propietarias. Por eso aquí pone transferir. Vale, transferir es que uno pierde ese acceso y se lo facilita al otro usuario. Bien, de esta forma hemos visto unos permisos específicos con nombre y apellidos y diferenciados para cada persona. Pero en la parte inferior tenemos unas opciones más generales, más amplias, para también facilitar el acceso a este documento. Partimos del restringido, que indica que solo los usuarios con acceso, es decir, estos de aquí, son quienes pueden acceder a este documento. Pero además vamos a encontrar con dos opciones más. Universidad de La Laguna lo que permite es que cualquier persona con usuario institucional ul.edu.es pueda, y a continuación podemos darle permiso al lector, comentador y editor. Si yo pongo comentador y copio este enlace y por ejemplo lo pongo en la pantalla principal de la ULL y digo que es un reglamento que se acaba de hacer público, pues todas las personas que tengan cuenta de la universidad podrán acceder al documento. Aquellas personas que no tengan cuenta de la universidad no podrán acceder, les aparecerá un error. Y además, puesto que le hemos dado el permiso de comentador, toda la comunidad universitaria, quien lo desee, podrá hacer comentarios a ese documento. Si hubiésemos puesto editor, pues van a poder hacer modificaciones en el documento. Y si pusiésemos lector, únicamente lo podrán visualizar. Volvemos a pulsar el desplegable y nos encontramos la opción más amplia, que sería cualquier persona con el enlace. En este caso, como vemos aquí, cualquier persona de internet con el enlace puede, en este caso, verlo, puede, en este caso, comentar en este documento o puede, en este caso, editarlo. ¿De acuerdo? Siguiendo el ejemplo anterior, si este enlace del documento que pulso aquí para copiarlo lo pongo en la pantalla principal de la web de la ULL, cualquier persona, independientemente de que tenga usuario de la UL o no, va a poder acceder a este documento y visualizarlo, y además va a poder introducir comentarios. Entonces, combinando estos accesos nominativos junto con estos accesos genéricos, pues la herramienta nos da mucha facilidad, mucha versatilidad a la hora de hacer documentos compartidos. Bien, vamos a mantener este acceso restringido, con lo cual solamente estos dos usuarios pueden entrar. Volvemos al documento. Voy a hacer aquí a escribir alguna cosa. Y vamos a ver una funcionalidad más que es muy interesante de cara a usar estos documentos de forma colaborativa. Y es el historial. Si accedemos aquí arriba, última modificación hace unos segundos, pero bueno, este enlace se va actualizando. Si accedemos, lo que estamos haciendo es entrar al historial de versiones. Y aquí podemos ver un histórico de todos los cambios que ha tenido el documento. Partimos de la creación del documento. Voy a pulsar encima, con lo cual veo que se creó en esta fecha y efectivamente aquí estaba vacío. Pocos minutos después ya se empezaron a hacer modificaciones. Un rato más tarde veo aquí la hora, se hicieron más modificaciones. Y si ya me paso al día de hoy, puesto que todo esto está con su fecha, veo los cambios que acabo de realizar hace cuestión de segundos. Y como vemos, el sistema me va a indicar los usuarios que han participado en estos cambios, tanto con el nombre de estos usuarios, que lo vemos aquí en la columna de la derecha, como con una leyenda de color para que nos sea más fácil identificarlo en el propio documento esos cambios. Estos colores son distribuidos de forma aleatoria por la herramienta, ¿vale? No podemos indicar los colores para cada usuario. Bien, de esta forma es muy fácil ir viendo el desarrollo de un documento y las aportaciones de cada persona a este documento. Además, en un momento dado, dentro de este historial podemos cambiarle el nombre. Vale, aquí vemos que vienen unos nombres por defecto. Esta es la última modificación. Yo podría venir aquí y hacer aquí una referencia bibliográfica para acordarme de que en este cambio fue cuando se tuvo en cuenta las normas APA, lo que fuese, ¿no? Puedo cambiar el nombre a estos distintos pasos del historial. Y además, en un momento dado, puedo crear un nuevo documento a partir de una versión. Es decir, mantengo este documento sin tocar, pero a lo mejor a partir de aquí
se hicieron una serie de cambios y quiero tener los cambios, la evolución del documento hasta este momento en un documento aparte. Pues para ello pulso los puntos y tendré la opción de hacer una copia en un nuevo documento. ¿Vale? Aquí vemos que tenemos otras opciones, cambiar el nombre que ya los vimos, quitar el nombre y, importante, restaurar versión. Si por lo que sea alguien entró aquí por error, ha borrado cosas, modificado cosas que estaban bien y ha hecho unos cambios que son erróneos, pues lo más fácil puede ser directamente venir a la versión anterior y restaurarla. Vamos a hacerlo en este caso, simplemente pulso, tengo que confirmar que lo quiero hacer y hemos vuelto a la versión anterior y esto significa que se mantiene el historial de los cambios y que vamos a seguir trabajando desde la versión previa que veíamos que era de la fecha de ayer, ¿vale? En cualquier momento podemos volver a una versión previa del documento, con lo cual esto nos da también una seguridad, una tranquilidad en cuanto a que si por lo que fuese hay algún error, alguien despistado hace modificaciones que no debiera, vamos a tener todos esos pasos, toda esa evolución del documento y en cualquier momento ver ese histórico, esa línea de tiempo. Por último, en cuanto a los documentos de texto, hoja de cálculo, presentaciones y demás, también es muy interesante saber que puede que no seamos conscientes de que varios usuarios, aquí solamente somos dos personas que los hemos compartido, pero si este documento lo tuviésemos compartido 10 personas, pues los 10 podríamos estar en el mismo momento trabajando en el documento, es decir, de forma síncrona, en tiempo real. Vamos a hacer un ejemplo porque si nos fijamos aquí arriba a la derecha, vemos que yo estoy con el usuario GSW4, pero vemos aquí, en esta parte, que es donde se irían mostrando los avatares, es decir, la imagen de los usuarios que están conectados, vemos que hay otro usuario conectado, es decir, el usuario Unidoc también está en el documento. Yo en otra pantalla, que tengo este usuario abierto, voy a escribir y pueden ver en tiempo real que otro usuario está trabajando en este documento. Y yo, al mismo tiempo, con mi usuario GSW4, también puedo estar trabajando en este documento, ¿vale? Es decir, que podemos ser una cantidad de usuarios amplia y que estén todos ellos trabajando pues en distintas partes del documento al mismo tiempo. Con lo cual esto también es muy muy potente en cuanto a trabajo colaborativo. Bien, además de las herramientas que seguramente ustedes ya conocen, como son los documentos de texto que acabamos de ver, hojas de cálculo y presentaciones que tienen una filosofía pues equivalente, hay otra herramienta que podemos encontrar aquí en el más que se llama Google Jamboard. Vamos a mostrarles brevemente esta herramienta, que se trata de una pizarra interactiva. Vamos a esperar a que se abra un nuevo documento. Vale, esta será la interfaz y lo que nos permite, pues como se puede imaginar, trabajar con una pizarra. Tenemos la posibilidad aquí de escribir, pintar, podemos borrar, podemos añadir notas. Estas notas podemos hacerlas más grandes, hacerlas más pequeñas, trabajar con ellas, duplicarlas, etcétera, etcétera. Podemos incluir imágenes de distintas fuentes de nuestro equipo, desde la cámara, etcétera. Voy a buscar en Google Imágenes alguna imagen de la universidad para que vean cómo se... Voy a poner esta de aquí. Lo mismo, puedo girarla, cambiar su tamaño, puedo utilizar distintos tipos de formas. Vemos por aquí que podemos ponerle fondos, el color del borde, etcétera. También escribir textos, trabajar con este texto, etcétera. Esto es un puntero láser, ¿de acuerdo? Me permite en un momento dado señalar una zona y que a continuación desaparezca. Y bueno, una pizarra digital en este caso. Bien, pues esta pizarra también tiene la misma filosofía en la que puedo compartirla con varios compañeros o con varios estudiantes y trabajar en tiempo real en este documento, tanto una sesión magistral o de cara a preparar un trabajo. Esta pizarra puede tener varias pantallas, de momento solamente tiene una, pero desde esta flecha, pues podemos, como vemos aquí, 3 de 3, tener varias pantallas que formen la pizarra. Podemos también establecer fondos, jugar con el zoom y demás. Esta herramienta se llama Jamboard y cada una de las pizarras el sistema las denomina Jam, como vemos aquí. Vamos a cambiar el nombre. Voy a poner sesión Meet
porque a continuación lo que quería enseñarles es la posibilidad de trabajar con una pizarra dentro de Google Meet, de tal forma que una sesión bien de trabajo de los alumnos o bien de los docentes con los estudiantes puedan hacer uso también de forma colaborativa con esta pizarra. Para ello, he vuelto aquí a Google Drive para irme a la herramienta de Meet y voy a crear una nueva reunión rápidamente. Voy a acceder a la misma. Vamos a darle los permisos. Está cargando. Vamos a desactivar la cámara y el micro, que ahora no los necesito. Vale. Bien, dentro de la interfaz de Meet, que ya seguramente conozcan, dentro de más opciones, aquí abajo, vamos a encontrar pizarra, abrir un Jam. Vamos a pulsar y lo que nos permite es seleccionar desde Drive una pizarra que ya tenga preparada, porque a lo mejor ya he puesto algunos elementos, o una pizarra nueva. Voy a seleccionar, crearme una de Drive. Voy a encontrar todas las que tenga ya creadas y entre ellas, pues, la que acabamos de crear hace unos segundos. A continuación se abre el Jam y en esta pantalla ahora pierdo el Meet, pero aquí arriba, a la derecha, me puedo traer la llamada y puesto que si previamente he compartido este Jam, ya las demás personas pueden ya estar trabajando en tiempo real y que nosotros a través del micrófono nos estemos hablando y trabajando el documento, o me puedo también compartir a través del Meet, es decir, compartir la pantalla si hay personas que a lo mejor no tengan permisos sobre este documento y que sea yo quien esté trabajando. Pues le daría a compartir y en este caso las personas que están en este Google Meet pues verán mi pantalla y verán pues lo que yo trabaje, como podemos ver aquí dentro de esta pizarra que sigue siendo totalmente interactiva. Y estos eran los aspectos que queríamos mostrarles con una finalidad colaborativa, con un enfoque colaborativo, cooperativo de cara a Google Drive. Si tienen cualquier duda al respecto, recuerden que pueden contactar con la unidad para la docencia virtual.